beneficio del Hospital Pereira Rossell. Este año el dinero recaudado se va a destinar a equipar a nuevo lo que es la Policlínica de Oftalmología del Hospital, específicamente pediátrico, de allí del Hospital Pereira Rossell. Y para que nos cuente todos los detalles, estamos en contacto con Salomón Saúl, a quien le agradecemos muchísimo estos minutitos aquí en Desayunos Informales. Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, si le parece comenzar hablando de en qué consiste esta campaña de Disco en ayuda al Hospital Pereira Rossell y por qué se decidió apuntar hacia lo que tiene que ver con lo oftalmológico. Sí, esta campaña está organizada en conjunto con la Fundación de Amigos del Hospital Pereira Rossell y el Disco, y justamente este año se va a destinar a renovar las policlínicas de oftalmopediatría del Pereira Rossell, que ya estaban precisando de una renovación para poder realizar la atención de los niños de forma óptima, ¿no? ¿Qué equipamientos o instrumentos va a permitir esta colaboración? ¿Qué se necesita? Exacto. Se va a comprar nuevas cajas de lentes. Se va también a comprar un refractómetro y carteles retroiluminados para todos los consultorios. Y es muy importante, ya que la policlínica de oftalmopediatría del Centro Pereira Rossell atiende por mes entre 1.300 a 1.400 niños de todo el país. Es centro terciario de referencia a nivel público y por eso los consultorios tienen que estar equipados de la mejor forma posible, ¿no? Y justamente esta campaña nos va a permitir justamente eso. ¿En qué lugar está nuestro país a nivel de control oftalmológico en niños? ¿Hay conciencia? ¿Se realizan los controles adecuados? ¿Cuánto puede prevenir una enfermedad adulta al que el niño se controle correctamente, verdad? Bueno, sí, justamente estamos, o sea, dentro del carnet de salud pública, de las metas, estamos, vio que en el carnet pediátrico el primer control es a los 3 años, después tienen, o sea, los controles obligatorios, a los 3 años, a los 5 años y a los 12. Entonces en eso estamos bastante bien posicionados, ya que el primer control es antes de entrar a la escuela. Claro. Y es importante justamente descartar las patologías oculares antes de entrar a la escuela por lo que implican en el rendimiento escolar del niño y en su desarrollo psicosocial, ¿no? Entonces de ahí la importancia de toda esta campaña, que bueno, que esperamos sea exitosa, ¿no? Bien, o sea que va a ser un paso muy importante para el hospital. Exactamente. Va a ser, ojalá que sea, cuando más logremos recaudar, obviamente, más equipamiento se va a poder comprar y más se van a poder completar los consultorios, ¿no? Bien, ¿hay algún monto objetivo, si se quiere, para ponerle presión a los uruguayos? Bueno, en realidad sí, se más o menos de $30.000 en adelante es lo que estábamos teniendo como objetivo, ¿no? Para poder justamente equipar los consultorios de la mejor forma, sí. Bien, sí, ¿y sí. cómo podemos hacer para colaborar? ¿Qué es lo más importante? Bueno, la colaboración se realiza a través de los supermercados Discos en las cajas. Va hasta el 29 de septiembre y es abonando 5 pesos en la caja, como todas las campañas que se han hecho los otros años anteriores, o sea, organizadas por la Fundación de Amigos del Pereira Rossell. Simplemente es eso, simplemente al ir a abonar a la caja la compra de supermercados se abona 5 pesos. Muy bien, Salomón Saúl, muchas gracias por este contacto con nosotros y por supuesto que invitamos a todos nuestros televidentes a sumarse a esta campaña. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de difundirlo. Muchas Hasta gracias. La próxima. Chau, chau. Bueno, Hasta muy bien.